Esta concertación entre instituciones, tercer sector y sector privado constituye la base sobre la que se asienta el modelo de atención social en Guipúzcoa y que tantas veces resaltamos y que es modélica. Porque garantiza un servicio integral, de calidad, personalizado y continuado. Y además se adapta perfectamente a las necesidades específicas de apoyo a cada una de las eh, personas que se atiende independientemente de los recursos, de los recursos económicos me refiero, y a todas esas infraestructuras hay que sumar además todo el sistema de ayudas que ya en Guipúzcoa reciben más de 14.000 familias, una prestación de dependencia muy necesaria y que no ha sufrido ningún tipo de recorte.